el despertar en la vecina orilla y las noticias. Con Claudio De Stefano. 10 de la mañana, 30 minutos. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Leandro? Acá también está nublada la mañana. Está feo, ¿no? Sí, sí, tiene 20 grados de temperatura, pero se termina el verano con un día nublado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Algún día se va a llamar? ¿Sabes qué sale con eco, che? ¿No podrán volver a llamarme? ¿Me escuchás muy mal? Sí, no, yo te escucho bien, con pero lo mío sale con eco. Con retorno, está. Cortamos y te llamamos de vuelta. Dale, porque si no me hablo yo y no me entiendo. Cuando ya nadie cree en los valores, estamos creciendo para darle valor a lo que vale. La dedicación, el profesionalismo, su trabajo. Indumex, el valor de su confianza. Una nueva era en servicios financieros. Ahora también en Montevideo Shopping. Si el Papa es argentino, Dios es brasileño, dijo la presidenta de ese país, de Brasil, Dilma Rousseff, tras un encuentro de media hora con el sumo pontífice, instancia en la cual Francisco le confirmó que va a llegar a Río de Janeiro en julio, cuando se realicen la Jornada Mundial de la Juventud, en esa ciudad de Sudamérica. Algunos dicen que, ya que va a estar en Sudamérica, quizás viaje también a Argentina. ¿Y por qué no a Uruguay, donde también fue invitado por el arzobispo de Montevideo, Monseñor Cotuño, Claudio? Pero no sabía que el Papa era brasileño. No, el Papa es de todo. Fue una broma. Dios. Dios es brasileño, dijo Dilma Rousseff en broma luego de esa reunión. Es impresionante el poder que tiene el Papa, ¿no? Porque si uno piensa que un país como China tiene 1.200 millones de habitantes, la Grecia Católica hoy tiene 1.200 millones, pero puede bajar o puede subir. Sí. Y con un buen Papa sube. Y va a crecer, me imagino, más que el índice de natalidad en China. Con lo cual, en 5 años... digamos, los católicos son más que los chinos, con lo cual fíjate el grado de importancia que tiene ser papa, ¿no? Sí. Bueno, y pasó de todo acá, porque ahora el Cuervo Larroque, hombre de la Cámpora, sí, vio la entronación del papa en la Villa 21-24. Y Luis de Lía bajó un poco los decibeles y se empezó a notar que el gobierno está tratando de virar la cosa. Y Dualde lo fue a ver a Menem. ¿Mira? Lo fue a ver a Menem porque... ¿Para qué? Sintió que tenía que ir a darle un abrazo. Bien. ¿No? Cosa que sintió. Claro que sí. Logra el Papa. La ciudad está llena de afiches. ¿Qué está? A ver cómo lo relato el afiche, ¿no? Que dice equipo de difusión. Equipo de difusión es una firma que en realidad esconde el nombre de Pepe Albistur, que es el que maneja la vía pública, hombre, sí, vinculado con el gobierno. Sí. La imagen de los afiches es la siguiente. Está la mano de Cristina, la mano del Papa, de fondo el traje de papa y el crucifijo y el vestido negro y el collar de perlas blancas de Cristina, uh-huh, el mate en el centro y la frase dice compartimos esperanzas. Buah. Se subieron al carro, digamos. ¿Cómo? Qué bárbaro. Creo que el papa le dijo algo así como al final de cuentas nos encontramos, ¿no? 14 audiencias, 14 pedidos de audiencia le había dado. Sí, y no le había dado ninguna. Y no recibió ninguna, no recibió respuesta, mandaba el teléfono. ¿Sí? Lo concreto es que empezó a lo que hablábamos ayer en el programa de Radio Nuestro es
con el especialista político. El gobierno empieza a darse vuelta, ¿no? Pero la oposición no pudo capitalizar esto. No, digamos, el gobierno no ganó, al menos logrará empatar, pero nadie ganó, si tenemos que mirarlo desde el ámbito político, ¿no? Nadie lo pudo capitalizar. El que de alguna forma, viste que acá los gestos dicen cosas y las fotos también, ¿no? Sí, claro. El que ganó con la foto fue Macri, ¿no? Ganó Macri porque no estaba en la delegación oficial. Ayer, obviamente, imagínate los medios contrarios al gobierno cómo ponían flechitas de quienes estaban, ¿no? A ver, estaba Cristina, sentada ahí a 50 metros de la Asunción del Papa, o 10 metros, algo así. Estaba Cristina, estaba el presidente de la Corte, estaba Aníbal Fernández, estoy tratando de recordar, estaba el intendente de Florencio Varela. A ver, Florencio Varela es más conocido por Defensa y Justicia que por Florencio Varela, ¿no? Está cerquita de Quilmes, es un intendente muy justicialista, al igual que el sindicalista Viviani, que es el de los taxistas. Que uno diría, ¿qué hace un sindicalista de los taxistas ahí? Bueno, te diría que es de los que está más vinculado con la curia. O es muy católico y es el nexo del gobierno con la iglesia. Ahora, no estaba Macri, que es el jefe de gobierno de la ciudad donde residía el Papa. Claro. ¿No? Que tiene su oficina enfrente a la catedral. ¿No? ¿Qué pasó? Macri fue igual, pagó por su cuenta el pasaje. Y el Papa le pidió a alguno de sus ayudantes que lo buscara Macri en la plaza porque él lo quería saludar. Lo saludó, fue con su mujer. Y es más, le dijo, ¿cómo no trajiste a Antonia? A la hija. A la hija. ¿No? Yo te diría que si uno ganó ahí es Macri. Vos me dirás, che, pero no sabía Macri que lo iban a llamar. Y puede que sí o puede que no. El gesto fue fuerte. Claro. ¿Sí? Es decir, va a capitalizarlo y no sé, porque viste que la gente, ahora que estamos tan místicos, digamos, quizás tirás de la piola y se te viene en contra. Claro. Hay que ser muy inteligente para moverse en estos tiempos, ¿no? Es decir, porque uno puede pasarse de rosca, sobreactuar y después lo pagás. De todas formas, cada vez ven más sólido a Macri para adelante, pensando en el 2015. Ya empiezan a mirar que si le sale bien lo del subte y le sale bien lo del Metrobús, son dos golpes de efecto muy fuerte, porque son muy visibles. Es decir, la verdad es que, obviamente, si alguien me dice, como le gusta decir a Jorge los viernes, y ahora que viene Semana Santa, ¿dónde vamos? No dejen de tomarse su TA. Porque la verdad es que es una maravilla. El otro día lo tomé y es otra vida. Digamos, es viajar con aire acondicionado, es viajar con algo nuevo. Y no con un subte destartalado. Está muy linda la historia, pero... Sí, claro. Pero no sabés cómo hacía crack, no sé si ustedes lo recuerdan, alguno que haya venido. No, pero... ¡Oh! Mirás imágenes. Es decir, crujía. Sí. Es decir, un subte que cruje, después de lo que pasó con Sarmiento... No, estoy de acuerdo. No resiste análisis, ¿no? Sí. Sobre todo porque mueve mucha gente. Pensá que por subte, por todas las líneas, ¿no? 1.5 millones de personas por día. Entonces, creo que Macri hizo una apuesta fuerte, que le va a costar, y sí, ya ayer le bloquearon el aumento. Él quiere subir a 3.50, el 3 pesos con 50, vale 2.50, y le dijeron que no. Y hoy alguno se preguntaba, che, pero ¿cómo? ¿Y a Scioli no le piden, no le bloquean los aumentos del 200% en el inmobiliario, por ejemplo? Entonces es muy loco, ¿no? Porque uno siente que la justicia no mide las cosas con la misma vara, ¿no?
nada, me parece que viene una etapa de repensarse para el gobierno, ¿no? Porque perdió la calle con los sindicalistas, con Moyano, y te diría que hasta con los propios, ¿no? ¿Sí? Porque yo les contaba que pidió Caló, que estaba en el Vaticano, Caló pidió, que es el jefe de la CGT oficialista, pidió con la Unión Obrera Metalúrgica un 32% de aumento. Y perdió la calle. Está atado con alfileres la relación con Gendarmería y con Prefectura, que son las dos fuerzas de choque que tiene, ¿no? Con los militares siempre se llevó mal, y encima ahora viene el 24 de marzo, ¿no? Un nuevo aniversario donde seguramente va a hablar Cristina, seguramente el aparato gubernamental va a estar muy fuerte con el tema de derechos humanos, con lo cual va a generar una grieta más con los militares, salvo que ahora este ala papal, este aurea papal, determine que estén más relajados, ¿no? Y después perdieron los medios, o los dos diarios más grandes de la Argentina están encontrados, y los noticieros, digamos, los canales, uno de los canales está enfrentado, ya vuelve la Nata en abril, la radio, hoy número uno en el ranking, en el rating, tiene programa entre comillas opositores, o sea, perdió los medios. Y ahora el protagonismo de recuperar, mejorar la pobreza, se lo lleva el Papa, ¿no? Y hay que seguir muy de cerca si no van a beatificar al sacerdote, no tengo el nombre acá, al sacerdote que fue muerto por los militares. Sí. Si eso pasa, también el gobierno de alguna manera pierde el protagonismo en el tema de derechos humanos. Claro. Si a eso le sumas que en julio tal vez el Papa hace como hace, yo qué sé, los Rolling Stones, que hacen gira. Sí, es probable que visite Argentina, ¿no? Si visita Argentina... Va a venir a Río de Janeiro, ya lo anunció Dilma Rousseff después de su encuentro. Y además dicen que hay una tradición de que el Papa visite su país de origen en su primer viaje, digamos, al exterior, algo que hizo Juan Pablo II, sí, y también Polonia, hizo Juan Pablo II y también hizo Benedicto con Alemania. Entonces hablan de ya están hablando acá de 2 millones de personas, ¿no? Y bueno, sí, va a generar obviamente una gran movilización. Imagínate, digamos, para un gobierno que se maneja con la calle, con los actos, esto es todo un tema, ¿eh? Bueno, después Román Lechmann, el periodista, sí, que está ahora fuerte con el tema del informe. Del informe que claro, había preparado el gobierno para entregarle a algunos cardenales. Exacto. Intentando desprestigiar a Bergoglio antes de la votación. Claro, y Juan Pablo Cafiero, que es el embajador en el Vaticano, sí, se intentó distanciar de la filtración de este informe de Origen CAP para bloquear. Pero la... según Lechmann, fue él el que le entregó el informe, ¿no? Fue Cafiero. Claro. Lo elaboró el gobierno, pero fue Cafiero como embajador que se lo entregó a un cardenal para que lo hiciera circular entre el resto de los cardenales que tenían que elegir al nuevo papa. Todo esto días antes de la elección. El otro que leía ayer fue que la diplomacia argentina pidió al Vaticano que desmintiera esa información antes de la reunión entre Cristina Fernández y el Papa. Y no desmintió. Y el Vaticano le dijo no. Fue la nota de ayer en el cronista, que fue impactante, poner ese no, punto y aparte, ¿no? Sí. Bien. Realmente es otro de los temas que sigue directo. Bueno, y hoy Dilma estuvo con el Papa, pero ayer estuvo con Cristina. Sí. Se reunieron con Cristina. Y bueno, el gran tema es, vale, si querés después de la pausa... No tenemos pausa, ya la metí cuando hicimos la llamada. Tenemos un minuto. Un minuto, sí, se reunieron por vale, tiene muchos problemas, sí, porque ya se fueron los dos principales ejecutivos por una cuestión de seguridad, porque tiene... porque ya empezaron a aparecer cheques rechazados en compañías mendocinas, porque, claro, no paga vale, estaban, digamos, entonces empezaron a rechazarse los cheques, y el otro tema es el dólar. El dólar de 8.27... en el blue, que realmente preocupa y mucho,
porque todo lo que se arma ahora con esta suba del 15 al 20% para el dólar turista, sí, en un solo día se lo chupó ya la suba del dólar. La brecha es del 60 y pico%. Y si eso lo sumamos a la brecha del dólar exportación, digamos, o sea que incluye retenciones, estás arriba del 100%. O sea, un sojero cobra dólar de 3 pesos y pico y paga insumos a un dólar de 8. Insumos no, algunas cosas, ¿no? Claro. Paga a dólar de 8. Bien, cerramos, Claudio. Te mando un abrazo. Hasta mañana. Chau.